Hola amigos del YouTube, ya estamos aquí otra vez con otro vídeo de otra Calatea que, como veis, es preciosa. ¿Sabéis cuál es? Quien entienda de Calateas seguro que lo sabrá, pero quien no, no lo sé. Pero para eso estamos, para informaros y deciros que esta Calatea es la Calatea Concina Freddy. Una Calatea que, como veis, no es muy grande porque aún es pequeñita, la tenemos de hace poco. Y está poco a poco echando muchas más hojas y la estamos cuidando para que crezca y sea espectacular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues comentándotelo en este vídeo también, para que tú sepas cómo mantenerla. Así que ¡dentro vídeo! Hola amigos de YouTube, hoy nos toca hablar de otra bella Calatea, como es la Calatea Concina Freddy, que es esta que tengo aquí. Es preciosa, es una Calatea preciosa. Es similar a la otra del otro vídeo, Es muy chula. A la que os hice la semana pasada, la hoja es muy similar a esta, que es la... ¿La Kurnal era, Frankie? Sí, la Calatea Kurna, que es Kurnum. Que es la que hemos hecho el vídeo ya, que ya está editado en el canal, que lo subimos la semana pasada. Es muy, muy, muy parecida y tenéis que tener en cuenta el dibujo de las hojas para saber diferenciarla. Entonces, esta tiene la hoja más pequeña, ¿eh? Crece cuando esta es, digamos, ni adulta ni pequeña, ¿eh? Es un tamaño intermedio. Suele crecer, pues, unos 60 o 70 centímetros cuando es adulta, ¿eh? Como os he dicho antes, durante todos los vídeos que os he hecho de las calateas, es muy importante la tierra. Sí, por favor, tocarla siempre, no la reguéis a menudo, simplemente tocarla, veis que está un poquito más seca que húmeda, directamente a regarla. ¿Que veis que está húmeda? Pues aguantáis y al día siguiente volvéis a tocarla. Y si veis que está ya más seca, entonces sí, regarla y a la marcha. También está el tema de lo que es el plato, donde se le ponen piedrecitas blancas, ¿vale? Mojaditas, para que la misma planta, la misma calatea, cree su propia humedad. Eso también es muy importante saberlo. Sí, lo de la humedad para tenerla dentro de casa, sobre todo si tenéis calefacción durante el invierno, es coger piedras, guijarros, cantos mojados, ponerlos en un plato, nunca que estén encharcados, sino simplemente mojados, y poner la planta encima. Sí, sí, y la planta retirada de... Y entonces la planta, ¿no?, cuando el agua se evapora, recibe la humedad que ella necesita. También recibe humedad si las ponéis todas juntas, Si las ponéis todas juntas... Hombre, si las ponéis todas juntas, eso es una ventaja que tienen ellas porque crean mucha más humedad todas juntas. Lo que también tienen que saber es que si están en un salón, tienen una calatea y en ese mismo salón enchufan la estufa, ¿vale? Esa calatea directamente tiene que ir fuera de ese salón porque la estufa va a crear un ambiente donde va a comerse toda la humedad de la planta. Así que si la tenéis en el salón donde hacéis vida, lo mejor es que cuando en invierno enchuféis la calefacción, la cambiéis a una habitación que siga teniendo la misma luz que tiene el salón donde estáis, pero que no tenga la calefacción. Y si no podéis evitar la calefacción, pues hacer nada, lo de los guijarros, lo de la humedad con el vaporizador, La humedad con el vaporizador, Ponerlas todas juntas, si no hay más remedio que usar la calefacción, porque tened en cuenta que la calefacción reseca mucho el ambiente, Y estas plantas necesitan un 70, 80, 50% de humedad, Para que estén bien y que estén saludables y verdes. También tenéis que tener en cuenta que hemos dicho esto en unos vídeos anteriores, ¿vale? Que la calatea no la tenéis que trasplantar nada más comprarla.
tenéis no. que esperar que la maceta donde la habéis comprado esté completamente enraizada. Que salgan por los agujeritos que está señalando José. Cuando las raíces salgan por aquí, siempre que la compréis, dejarla en el envase original. Y trasplantarla siempre en el mes de marzo, es el mejor mes para trasplantarla. O primavera, ¿eh? En verano también se puede. Nunca trasplantéis ni en invierno ni en otoño, que se os puede morir la planta. Porque tened en cuenta que a las calateas no les gusta el trasplante, ¿eh? Sí, es que esta fue una pregunta de una suscriptora de Sudamérica, que la pobrecita decía que no tenía suerte con las calateas. Y claro, ¿cuál fue el problema? El problema que tenía que las compraba y enseguida las trasplantaba. Entonces le duraban nada de nada. Pero gracias por el comentario que nos mandó de que le solucionemos el problema y le dimos la oportunidad de volver a coger calateas. Y gracias a Dios, pues ahora sí, ahora las tiene espectaculares. Y tened en cuenta que la calatea no le gusta que la estéis moviendo de para adentro, para afuera, para adentro, de aquí para allá, porque no le gusta, ¿eh? Hombre, claro, porque si ella tiene su lugar, hay que dejarla tal cual. Sí. No hay que moverla. En verano la podéis sacar fuera, que Frankie os dirá dónde la tenéis que situar. Sí, la podéis situar en un balcón, una terraza, pegada a una ventana, pero nunca que le dé el sol directo, simplemente que reciba muchísima luz. Como aquí. Si es el sol directo, que sea el sol directo del amanecer de la mañana en verano. Como veis, José la estaba poniendo por ahí. Aquí, ¿vale? Cerca de una ventana, esta ventana no recibe el sol porque está al oeste, ¿eh? Claro, entonces al estar al oeste, como dice José, no recibe sol, pero la podéis tener perfectamente. Y si estuviera al sur, pues claro, daría el sol. Entonces tendríais ya que correr el visillo o la cortina y ponerla detrás, ¿eh? Y nada, otra cosa que se me olvida. Limpiar las hojas como todas, ¿eh? Con un trapo con agua sin cal, ¿eh? Limpiar las hojas por abajo y por arriba. Y luego las plagas, que aún no lo he dicho. Esta planta es muy propensa a coger la araña roja y la cochinilla algodonosa, ¿eh? Que se instala aquí detrás. Entonces es muy importante limpiarla con un trapo con agua por delante y por detrás. Si tenéis araña roja, lo veréis enseguida porque aquí se creará como una telaraña chiquitita, ¿eh? La podéis quitar manualmente matándola, ¿eh? Si es una plaga ya, que ya va a más, entonces tendréis que usar algún insecticida específico para araña roja o para cochinilla. Así que sin más, esperando que os haya gustado este vídeo de esta bella calatea, Frankie ya despide. Pues nada, como he dicho antes, hasta el próximo vídeo, disfrutar de las próximas calateas que os vamos a mostrar. Y ahora sí, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!